Dolor, impotencia, es la cruda realidad de Emilio Amaya desde el pasado 25 de enero, cuando desde el centro de la tierra, un terrible temblor sacudió la vida y los cimientos de la apacible y hermosa ciudad de Pereira, en Colombia. Su esposa Luz Dari murió aplastada por una pared en el momento que reclamaba un dinero que su esposo le acababa de enviar. Su hija Jenny corrió un poco de mejor suerte, conservó la vida, pero le cortaron su pierna derecha. Tiene los pulmones llenos de sangre y el brazo izquierdo lo tiene enyesado, y se encuentra en la sala de cuidados del Hospital San Jorge de la capital de Risaralda, al suroccidente de Colombia. Me llamó una hermana mía y me avisó que la señora mía había sufrido parte de lo del terremoto allá. Que le había caído una pared encima y andaba con la niña mía. Para mí, yo diría que difícil de reemplazar, pero la quería mucho, la quiero todavía. Emilio no asistió al entierro de su esposa y, tragándose el dolor, tampoco podrá estar junto a su hijita porque es indocumentado. Vive en los Estados Unidos hace 14 años y su drama representa la realidad que enfrentan miles de colombianos que perdieron a amigos y familiares debido al temblor. Si viajan, no pueden regresar a esta nación. Están tratando de conseguir una visa humanitaria para traer las niñas para acá, todas cinco. Una visa humanitaria para poder traer a sus hijas Lina María, de 21 años, a la cual no ve desde hace 14 años. Diana Marcela y María Isabel, de 14 y 12 años respectivamente, a quienes aún no las conoce. Y Jenny y Maritza, quienes nacieron en Nueva York, pero no las ve desde hace 6 años. Quiero pedirle a las organizaciones para que me den tanto ayuda a mí como a nuestro pueblo que está sufriendo, que se conduelan y den un granito de arena para quitarle las penas que tienen de encima. Y a mí, a los congresistas, hacerle un llamado para que me consigan por lo menos con la inmigración para yo poder viajar y ver a mi hija, para no seguir sufriendo tanto. Lamentablemente, el caso de Emilio no es el único. En Morristown, Nueva Jersey, donde se estima que hay aproximadamente 3.000 colombianos, visitamos la Asociación Cívica de Montenegro, donde se estima que por lo menos hay 500 personas que no se han podido comunicar con sus seres queridos debido a las averías en las líneas telefónicas. En Morristown tenemos más o menos unos 2.500 montenegrinos residiendo, o sea, personas de Montenegro que residen en el área de Morris, especialmente en Morristown. Los esfuerzos que estamos haciendo son grandes debido a que a nosotros nos afectó directamente este terremoto. Y pues tenemos muchos muertos, tenemos muchas casas caídas, tenemos mucha gente que se las han llevado a otras partes, a otros hospitales. Y hay una gran incertidumbre dentro de la gente que vive aquí en Morristown porque pues no hay comunicaciones y no hay forma de saber de sus familiares. Luz Mariette, de 28 años, recuerda cómo el domingo antes del terremoto habló con su madre por última vez y esta le encomendó a su hermano menor para que lo cuidara. Luz nunca imaginó que estas palabras serían las últimas que oiría de su madre, ya que esta murió aplastada por los escombros junto a su otro hermano en su apartamento en Armenia. Muy linda, muy noble, muy buena madre, muy buena amiga. Muy buena compañera, buena esposa. Dios pide, Dios mío, que me la tengan los cielos y a mi hermanito. Pero las malas noticias no cesaron en este pueblo de Nueva Jersey. Jairo Prada también perdió a su madre. Desafortunadamente perdí a mi madre tomando esto acá con resignación porque verdaderamente es muy duro y no hubo prácticamente pronta comunicación para enterarme de lo que pasó. Y me vine a dar cuenta prácticamente fue el día martes de que mi madre había fallecido en este terremoto. Ahora estas personas viven solo con el recuerdo de los seres que perdieron y con la esperanza de poder ver algún día a quienes les sobreviven.